Sí, Starlight es la alumna de Layo, ¿no es así? Tiene tanto potencial. ¿Y qué es lo que haremos con ella? Y con haremos, obviamente me refiero a ti, porque tú eres su mentora. Su destino está totalmente en tus ancas. Ay, no te preocupes. Tengo suficientes lecciones de amistad para los siguientes 3 años. ¿De qué te ríes? Es que Starlight ya no está para lecciones de amistad básica. Se ganó una medalla por 1000 ecuestrias. Creí que era un chiste. Sí es un chiste, ¿verdad? pues claro que sí. Obviamente ya tienes un gran plan maestro para ella, ¿no? Así como Celestia te envió a ti por una senda que con el tiempo te convirtió a ti en una princesa. Sí. ¿Qué? ¡Bien! Apuesto a que Starlight está ansiosa por saber todo al respecto. ¿Y cómo va eso de gobernar todo un reino? Es un poco abrumador, pero estamos aprendiendo. ¿Y no puede haber amistad sin transformaciones? No exactamente. Oh, Starlight. La princesa Twilight tiene algo muy importante que decirnos. Bueno, solo a ti realmente, pero soy muy curioso y quiero oír. Ok. ¿Podrías disculparme? No importa. ¿Qué sucede? Pues Twilight estaba por revelar su gran plan maestro para ti. ¿En serio? Ya me preguntaba qué haríamos ahora. Sí, yo diría que ambos estamos interesados. Claro que sí. Y sí tengo un plan, obviamente. Pero este no es el momento para hacerlo. Solo disfruta tu fiesta. ¡Starlight, ven! ¡El diario de Ponyville quiere una foto nuestra! Y también tu Discord. Ya entendí lo que pasa. ¿En serio? Ya tienes pensado el momento perfecto durante la fiesta para hacer el gran anuncio ante todo el mundo sobre tu plan. ¡Bravo, Twilight! Ya se lo quiero decir a Fluttershy y a las demás. ¡Discord, no! Twilight, ¿estás leyendo en una fiesta otra vez? No, ya es muy buena en eso. ¡Domina esto! ¡Ella me enseñó esto! No me digas, algo sucede. Spike, soy una pésima mentora. ¿Por qué no pensé una senda para Starlight? La princesa Celestia tenía todo resuelto para mí. ¡Ah! ¡Eso es! Tenía años de lecciones de amistad listas. Pero cuando nos capturó Chrysalis, Starlight tomó el mando y se destacó. Las lecciones de amistad ya no bastarán para ella. Así que tienes una alumna sobresaliente. Me suena conocido. Por eso tenía que hablar contigo. Tú mejor que nadie sabrás qué hacer. Digo, tú fuiste yo y yo fui Starlight. Pero por ahora quiero que finjas que eres tú y yo soy yo. ¿Eh? Continúa. Cuando era tu alumna y estabas aquí, tú... ¡Ay, no! Me enviaste a Ponyville. O sea que es momento de enviar a Starlight Glimmer fuera. ¡No puedo creerlo! ¡Realmente es hora de que Starlight se vaya! ¿No es así? Solo tú puedes tomar la decisión. Es muy difícil, pero tu corazón sabe lo que es correcto, a pesar de que duela. ¿A dónde vas a enviarla? ¡Ah! ¿Muy pronto? No. Esto es algo que debo hacer. ¡Ay, vaya! ¡Oh, vaya! Lo que Twilight planee para Starlight va a ser muy emocionante. ¿Por qué no nos lo contaría a nosotras? Pues tal vez porque no son tan unidas como ustedes creen. ¡Es una broma! Quería que fuera una gran sorpresa. Pero aquí entre nosotros se está preparando para dar un gran anuncio. ¡Qué emocionante! ¡Y sorprendente! Debes contarle a tu organizadora todos tus planes de fiesta. Pues sin duda ya lo tiene. Digo... ¿Cuándo Twilight no ha tenido un plan